Hola Bitumeros, hoy vamos a hablar de qué es un nodo Ethereum 2.0. ¡Empezamos! ¿Qué supone tener un nodo Ethereum 2.0? Tener instalado un nodo de Ethereum 2.0 significa una cosa: ser parte de una red de participantes que tiene un claro objetivo: proteger la red y la información dentro de la blockchain de Ethereum 2.0. Con la llegada de Ethereum 2.0, los nodos en Ethereum se dividirán de la siguiente forma: nodos validadores o full node, que son aquellos que tienen en su haber el poder económico mínimo necesario para participar en la producción de bloques dentro de la red. Dicho poder económico viene por el staking de 32 Ethereum dentro del esquema de staking de la red Ethereum 2.0. Nodos solo acceso, Live Nodes, que son los nodos que, sin contar con staking, son capaces de acceder a la red Ethereum 2.0, almacenar y procesar la validación de los bloques producidos por los validadores. Son, en cierto modo, testigos vivos de la actividad de la red y de que todo cumple con las reglas. Para tener uno de estos nodos, basta con instalar un nodo de Ethereum 2.0 y conectarlo a Internet. Nodos de archivo, Archive Node. Debido al enorme tamaño de la red Ethereum y su ingente actividad, los nodos de archivo seguirán existiendo con el fin de mantener una copia exacta y completa de todo el estado de la blockchain y su historial. ¿Cuáles son los requisitos para ser un nodo Ethereum 2.0? Instalar un nodo de Ethereum 2.0 no es algo complejo. De hecho, los requisitos a nivel de hardware son bastante sencillos de cumplir si tienes en cuenta lo siguiente: CPU de al menos 4 núcleos. La CPU será más que suficiente para el trabajo, ya que la validación de bloques no consume grandes recursos de cómputo. Memoria RAM de al menos 8 GB de RAM. Esto garantizará que el equipo no se quede sin recursos de RAM para su trabajo, tanto a nivel de nodo como de sistema operativo. Almacenamiento SSD de al menos 1 TB. De ser posible, tener al menos 2 discos duros de 1 TB en configuración RAID 1, lo que te permitirá mantener un espejo idéntico en ambos discos. Así, si falla uno, podrás recuperar rápidamente la funcionalidad y seguridad del sistema, cambiando el disco dañado por uno nuevo, reiniciando la replicación, y en pocas horas todo estará bien. Esto solo aplica en casos de los nodos full y ligeros, ya que si decides instalar un nodo archive, deberás multiplicar por 20 dicha capacidad. Conexión a Internet de banda ancha dedicada de al menos 10 megabits simétricos. Estabilidad en el servicio eléctrico, ya que el nodo debe estar en activo 24/7, 365 días del año. Acondicionar y climatizar el espacio para la ejecución continua del nodo. En la práctica, cualquier computador de mediana potencia de los últimos 10 años te servirá perfectamente para esta tarea. Por supuesto, ejecutar tu propio nodo también te da acceso a ciertos beneficios, como lo son: no necesitar confiar en la red, porque puedes verificar los datos tú mismo con tu cliente. No confíes, verifica. Es un mantra popular de blockchain. Tu nodo verifica todas las transacciones y bloques según las reglas de consenso por sí mismo. Esto significa que no tienes que depender de ningún otro nodo de la red ni confiar plenamente en él. No tendrás que filtrar tus direcciones y balances a nodos aleatorios. Todo puede ser comprobado con tu propio cliente. Usar DApp puede ser más seguro y privado si usas tu propio nodo. MetaMask, MyEtherWallet y otros monederos pueden ser fácilmente apuntados a tu propio nodo local para que usen el servicio RPC del mismo, evitando dejar rastros de tu actividad en servidores de terceros. Finalmente, puedes conectarte a tu nodo usando comunicaciones entre procesos IPC o reescribir el nodo para cargar tu programa como un plugin. Esto garantiza una baja latencia que es necesaria para reemplazar sus transacciones tan rápido como sea posible. Software para instalar nodos en Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 está pensado para usar la perspectiva de diversidad de clientes, es decir, la existencia de varios clientes con funciones muy específicas. Entre estos podemos mencionar
Los clientes de ejecución, también conocidos como clientes Ethereum 1, como lo son PESU, Erigon, GoEthereum, Nethermind. Estos se encargan de procesar y difundir las transacciones, así como de gestionar el estado de Ethereum. Ejecutan los cálculos de cada transacción en la máquina virtual de Ethereum para garantizar que se cumplan las reglas del protocolo. Los clientes de consenso como Prince, Teku, Nimbus, Lighthouse, Lodestar, ejecutan el algoritmo de consenso Proof of Stake de Ethereum. Estos son los que se encargan de que la red pueda llegar a un acuerdo sobre la Beacon Chain. ¿Cuánto gana un nodo Ethereum 2.0? Al igual que pasa en la Proof of Work, la ganancia de los nodos Proof of Stake de Ethereum 2.0 está dictada por la emisión de recompensas para dichos nodos, la cual en Ethereum 2.0 está fijada en un 4,63% de APR. Esto significa que por un nodo propio con 32 Ethereum en staking, dicho nodo produciría unos $1,855,83 al año. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en Bitumi Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. ¡Hasta la próxima!